Hola, soy Sabrina Seara y quiero mandarles un beso grandísimo a todas las personas que están viendo Chica al Día por EBTV Miami. Gracias a Sabrina Seara por ese saludo que nos envía a todo el equipo fabuloso de EBTV Miami. Seguimos con más, no, y Pedro Padilla. No, tengo entendido que viene con algo muy bueno, Sabrina. Sí, pero cuéntame antes de pasar al próximo chisme. Tengo entendido que parece que tiene una firma en puerta para renovar nuevamente con Telemundo. ¿Contarse para un próximo proyecto dramático? Sí, sí, y que posiblemente sea como para dentro de 1 o 2 meses. O sea, eso es ya. Sí. Yo la vi en las redes sociales, que está hermosa, con un cambio de look, ahora está como más rubia, y estaba haciendo como unas fotos para la portada de una revista el día de ayer, y eso quiere decir a lo mejor que viene un proyecto en puerta. Eso lo anunció entre líneas su manager Luis Luyando, así que quiere decir que vienen cosas positivas. Hay que preguntarle entonces a Luis Luyando, que es amigo de la casa. Así seguimos es. Con más chismes, y una serie sobre la vida de Julio Iglesias se empezará a producir luego de que Disney adquiriera los derechos de la biografía del cantante. La serie presentará en 13 capítulos distintos aspectos de la vida del cantante, tales como su relación con sus hijos, las esposas y amantes que se le adjudican y le crearon fama de playboy, su carrera de cantante y hasta el trato con la mafia. La historia del papá de Enrique Iglesias será producida en Miami. ¿Será que en esta serie van a tocar la relación con sus hijos? Porque recordemos que hubo un tiempo que estuvieron como distanciados, más que con Enrique, con el menor, ¿no? Con Julio Junior. Yo más bien diría su relación con casi todos de sus hijos, menos Enrique. Menos Enrique. Que es como el renegado, es como la oveja negra, es el que él desplazó y dijo, no quiero tener ningún tipo de relación con él. Y algo, o sea, algo tiene que haber allí. Sí. Ese rechazo no es de la noche a la mañana. Sí, esta teleserie de hecho va a ser producida por una empresa llamada algo así como Cinemax, en coproducción con Disney, y tengo entendido que efectivamente se va a hacer acá en la ciudad de Miami. ¿Y has visto parte de lo que es el casting, la dirección de casting de este elenco? No, pero tengo entendido de hecho que es una historia que ciertamente está basada en esa biografía que hizo el manager de Julio por más de 15 años, que estuvo en relación con él, y son 600 páginas que, bueno, que ahí reposan todos y cada uno de sus episodios. También me llegó una información de que las amantes están asustadas porque se van a revelar algunos nombres de ellas en esta serie, y yo tengo un nombre muy conocido. ¿Te acuerdas de la que cantaba Una noche de copas, una noche? María Conchita. María Conchita también, claro, está en esa lista. No, bueno, posiblemente María Conchita ha pasado por algunos buenos momentos de la vida y de la historia de muchos hombres. Entonces va a estar en varias series. Posiblemente. De hecho, a mí me gustaría leer, ver en este caso, con esta nueva biografía, esta teleserie que van a hacer de Julio Iglesias, el momento en la que él estuvo reposando en su casa. Recordemos que él fue portero del Real Madrid y por una fractura bastante complicada, a través de un accidente de tránsito, estuvo casi que postrado en una cama. Creo que esa parte del episodio que no mucha gente maneja, me gustaría verla, pues, para conocer cómo fue que cambió todo. Fíjate que entonces de ahí es donde surge esos cuentos, famosos cuentos que siempre están alrededor de los artistas, que en esa clínica le regalaron una guitarra para sus tiempos libres, y entonces cuando él empezó a tocar la guitarra es cuando descubre la pasión por la música y es lo que lo lleva a la fama. Esa guitarra se la regaló, por lo que tengo entendido, un enfermero que lo cuidaba, y fue quien lo enseñó a tocar la guitarra, y gracias a eso fue que comenzó la afición por la música. ¿Y qué pasó con las Trillizas de Oro? Ay, se me cayó la cédula. No sabemos. Seguimos con más. Seguimos con más chismecitos, porque les tenemos un nuevo escándalo en Hollywood. El actor Morgan Freeman fue acusado de acoso sexual por 16 mujeres. Las entrevistadas admitieron que no hablaron antes por temor a perder su trabajo. Algunas de las demandantes agregaron que hasta tuvieron que cambiar la forma de vestirse, de ropa, y un poquito más recatadas, cuando sabían que el actor estaría presente. Este escándalo se suma a otros previos, como el de Bill Cosby y el de Harvey Weinstein. Tú sabes que cuando yo veo la fotografía de Morgan, a mí me inspira profundo respeto, sí, porque además en todo momento tuvimos la oportunidad de ver grandes personajes interpretados por, además, por este americano, este afroamericano que indiscutiblemente conquistó Hollywood. Y
ahora cuando dicen 16 mujeres están abriendo la boca, lo están acusando, además por algo tan grave como el acoso sexual, podría decir, bueno, esto pareciera una plaga, una epidemia, yo no sé si es que esto se puso de moda como un challenge, o por el contrario, si es que realmente están buscando la oportunidad. De ser famosas. Sí, o no sé si realmente el caballero era gozón, como dicen por allí. Pero ya va, pero que 16 mujeres se pongan de acuerdo con esto no debe ser fácil. No debe ser fácil, pero también recuerda que hay mucho oportunista en la calle y están buscando, mira, en Estados Unidos todo el mundo está detrás de los verdes. Y también habrá una por ahí que debe ser mentira, que claro, se suma a esta lista claro. para ser chaucera o aparecer en lo que tú dices y ganar fama. No quiero decir que el hombre a lo mejor no lo hizo, pero posiblemente no lo hizo con 16. A mí me llama sobremanera, por ejemplo, el caso de Bill Cosby, como se fue acrecentando cada vez el número. A lo mejor este va a ser el comportamiento con Morgan, pero lo que sí sé es que posiblemente el caballero podría pasar una pena y muy dura en la cárcel. De hecho, tengo entendido que el proceso de investigación sobre el acoso sexual que recae sobre este actor, famoso actor, lo empezó la cadena de televisión de CNN porque él estaba acusando a una empleada de CNN. Así que esto pique y se extiende. Son muchas las versiones que corren en torno a este chisme. Y además no entiendo por qué después de tanto tiempo realmente perder la oportunidad de alzar la voz para además ayudar a todas aquellas que venían detrás de ti. Esto está como en mi Venezuela, que habló una y después hablaron todas. No tiene sentido. Pero bueno, seguimos con más. Yo no sé. Cuéntame qué más me traes. Pero te voy a decir que a propósito precisamente de este último tema que hemos conversado, el actor Brad Pitt además amenazó con golpear al productor Harvey Weinstein, que en una ocasión intentó aparentemente abusar precisamente de su novia, de Gwyneth Paltrow. ¿Pero eso fue hace cuántos años? Bueno, precisamente, además, por eso te digo que no entiendo por qué hablar en este momento. Ahí lo estamos viendo en pantalla, y esto fue revelado precisamente por la actriz quien aparentemente aseguró que una noche cuando era novia de Brad Pitt, pues a este señor, este productor, intentó acosarla sexualmente. Esto ocurrió, escuchen bien, en el año 1995, en el estreno de Hamlet en Broadway. De hecho, Pitt confrontó al productor y lo pegó contra la pared y así lo amenazó de golpearlo si se seguía metiendo realmente con su novia. Al parecer, en aquel momento no se atrevieron a decirse nada por, por el qué dirán, porque el poder del productor, por las influencias, pero luego del escándalo del acoso en el que se ha visto este productor envuelto, pues ella decidió conversarlo. Y esto está reciente, tengo entendido que la actriz habló esta semana a propósito de las diferentes campañas que hay en Hollywood por el acoso sexual. En una entrevista que dio Gwyneth Paltrow, dio estas declaraciones sobre este productor y de lo que vivió cuando era novia de Brad Pitt. Después de tener la fama, el piso sólido, el dinero, el respeto y la influencia dentro de la academia, me parece ya tonto que Gwyneth salga al ruedo con la información. Creo que más bien debería es emprender una campaña con una fundación para ayudar a todas las mujeres que son anónimas y que padecen de este tipo de afecciones, o por qué no trabajar directamente de la mano con la industria para hacer un saneamiento dentro de Hollywood. Pero es válido, también a lo mejor lo está haciendo, está trabajando con estas fundaciones o con este hashtag que hay en Hollywood, pero por lo menos la mujer se atrevió a hablar, además que ella es una gran actriz. ¿Después de reconocida, ¿cuántos años? Sí, ejemplo a seguir, y yo creo que a partir de su voz muchas hablarán. ¿Y no te haces tan cómplice de la situación desde el momento que callas, por ejemplo? Sí, bueno, pero Pedro, mucha gente no habla por miedo al rechazo, miedo a perder su trabajo, tantas cosas que hay detrás, y ahora que todos están diciendo, a lo mejor actrices como ella escucharemos más casos. Podríamos entonces decir que sí, que a lo mejor Harvey se convirtió en una especie de monstruo, pero también no solo es el ciego el que tiene la culpa, sino quien le da el garrote, pues.
Pedro está muy reflexivo el Bueno, día claro, hoy. O sea, porque es que no yo solo... todavía estoy acordándome del palo del corte anterior. Entonces no, ahora es el garrote. Este refrán me confunde. No. Mejor vamos con otro chismecito, que es lo que me gusta, porque la cantante Celine Dion regresó a los escenarios de Las Vegas, pero primera vez desde que se sometiera a una operación por un problema en el oído interno. La sí. cantante de My Heart Will Go On suspendió sus conciertos desde el mes de marzo para operarse, ya que la afección le hacía difícil cantar en sus conciertos. Celine confesó sentirse nerviosa por su regreso al Caesars Palace de Las Vegas, así que si quieren ver a Celine Dion solo tienen que viajar a Las Vegas y pagar el costo o las entradas del concierto. Eso sí, reserven con tiempo. ¿Cuándo vamos, Pedrito, a la Ciudad del Pecado? Bueno, estuve hace como ay, un mes. Ay, ¿verdad que usted estaba en la cobertura de los Billboard? Hace como un mes. No. Ay, por favor. Aunque lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas, que te lo total, digo yo. Total, sí. ¿Te casaste en Las Vegas? No sé de qué me estás hablando. Lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ok, bueno. Ya ni me acuerdo de qué estás hablando. Yo no me pude casar, pero sí estuve en el Caesars Palace y realmente ella tiene mucho tiempo haciendo un show que además es emblemático. Es un show que, por lo que tengo entendido, es bastante íntimo. Entran aproximadamente 70 personas. Y ¿el costo de las entradas las tienes? ¿No? Bueno, en su momento creo haber visto que costaba algo así, la más económica, $70. No es un precio descabellado para ver a una mujer de tal magnitud. Sí. Pero sí, ciertamente, en el momento en el que estuve allá, ya se anunciaba el regreso de Celine Dion. Bueno, ella estuvo durante muchos años con estos shows en Las Vegas. ¿Te acuerdas de la época del tema del Titanic? Sí. Ella fue muy famosa en Las Vegas con estos shows. Y que, de hecho, no solo es ella que se presenta en Las Vegas. Está ella, está Ricky Martin, están los Backstreet Boys. Britney. Está Britney. O sea, hay muchos de estos grandes artistas que ya no hacen, digamos, conciertos multitudinarios y que se han dedicado a hacer vida en Las Vegas precisamente para eso. Y yo sé que hoy me traes un chismecito de un animador muy famoso aquí en la ciudad de Miami. Total. ¿De quién se trata? O echa para afuera, como dicen, bueno, por ahí el chisme. Echa para afuera porque, fíjate tú, el animador William Valdés había anunciado a todos sus fanáticos por redes sociales que le tendría una sorpresita esta semana y, por supuesto, en la mañana lo que sucedió fue que, bueno, hubo una sospecha y una gran sorpresa porque todo el mundo pensaba que volvería al programa Despierta América, tal como lo han hecho en este último mes muchos de esos grandes animadores que han pasado por esa pantalla, como lo son Ana María Canseco y Raúl González, para celebrar el aniversario de este programa. A propósito de los 21 años. Total, así mismo es. Pero resulta que al final la sorpresa no se realizó. No. No. Y que William le dijeron, no te vistas que no vas, porque así de hecho nos los hizo saber. William escribió en su Instagram hace, digamos, muy poco que les había anunciado que les tenía una sorpresa muy pronto, pues esa sorpresa no va. Quiero que sepan que no fue decisión mía ni de mi equipo, sino de esa gente que está por encima, los que toman las verdaderas decisiones que vienen y van. Los quiero y gracias por el apoyo. Pero ya va, siempre. Vamos a hacer una pausa. Si yo decido como artista publicar a través de mis redes sociales y aparte que William tiene una comunidad 2.0 bastante alta, uh-huh. es porque ya el equipo de este canal se comunicó con mi manager o con mi persona para darme la oportunidad de estar en el programa. Si después me la cancelan, esto quiere decir que la salida de William del show fue en malos términos, que muy algo pasó, términos. Que lo votaron y no fue como él dijo, que él se quería ir a hacer una novela. Pero, ¿será que se perdió con un alto ejecutivo de esta planta televisiva? Bueno, yo estuve conversando sobre este punto. ¿Con quién conversó? Es que no puedo decir, se dice el pecado más no el pecador. ¡Pero cuenta! Pero sí, una persona que trabajó directamente en Univision, que después pasó a Telemundo. Pero usted tiene sus contactos. Pero ajá, uno no se queda esperando que pase el barco. Claro. Ese tren uno lo agarra. Ok. Y entonces estuve haciendo como la investigación y me dijeron que sí. Pero usted se queda en MTV, yo cuidadito. Pero claro, ajá. A mí me dijeron que supuestamente él había salido porque... presuntamente, y quiero decir la palabra presuntamente. Sí, abra comillas, todo lo que nos proteja. Para que no digan que hay un alto ejecutivo de ese canal que parece que se había enamorado de William. No, le puso el ojo. Sí, le puso el ojo. Qué fuerte. Y aparentemente
William también le había puesto el ojo. Ah, no. Pero, ah, o sea, supuestamente, abro comillas, al parecer, como dicen por ahí, fueron pareja. Exactamente. Y después que se terminó la relación, se finí. Se acabó todo y que por eso fue su salida abrupta del canal. Fíjate que él no se lo esperaba, él fue al programa, hizo lo que tenía que hacer y en algún momento le dijeron, ¿sabes qué? Adiós, y ese muchacho no se pudo despedir. Pero qué fuerte. Aquí decimos, al parecer, supuestamente, abrimos comillas, no sabemos, pensamos que todo esto es mentira, eso dicen los pasillas, nada, esto me consta a mí, yo no sé quién es el señor ni quién es la pareja, no sé nada. Pero me lo dijeron de buena fuente, me lo dijeron de buena fuente. No, al parecer dijeron por ahí, yo no tengo nada que ver. Y tiene que ver con alguien de producción. Me voy a pausa. Vaya la pausa. Pedro, gracias por acompañarnos, ya venimos con más.